Que estabas trabajando nuevas canciones, ¿cuándo las vamos a escuchar? Bueno, dentro de muy poquito va a salir un video hermoso que hicimos con Sale y con Lali de una canción que grabamos juntas. También voy a tener unos nuevos duetos con la Delio Valdés, que me invitó a cantar. También hay una cantante uruguaya que me gusta mucho, que se llama Ana Prada, con la que también canté. Y por este momento se vienen como duetos. Y a vivir, gracias. Y a vivir, que es un montón. Muchas gracias. Que estén muy bien. La Argentina que Eva. Ahora te vamos a tener nuevamente en la televisión, en La Máscara. ¿Ya empiezan a grabar? Sí, empezamos ahora muy poquito tiempo, finales de agosto. Me tiene muy movilizada, muy contenta. Otro gran desafío, completamente distinto. Y bueno, es una nueva puerta que uno abre, pero creo que en ese sentido, si bien lo hago con mucha rigurosidad, estudio, compromiso, creo que soy más yo, ¿no? Es como que acompaño a los que son los verdaderos protagonistas, que, bueno, en La Voz o en God son los artistas, los cantantes, y en este caso van a ser estos personajes ocultos y los investigadores que van a estar también queriendo conocer quiénes son. Y yo básicamente los presento, o sea, soy yo. Wanda Nara es la primera confirmada. Sí. ¿Quién más? ¿Algo que puedas anticipar? Yo ya sé de los que son los investigadores quiénes son, pero no se sabe quiénes van a ser los, creo que 24... estrellas, porque son gente muy famosa de distintas áreas que van a participar. Eso no lo sabemos ninguno. ¿A Jay como investigador? Ay, a mí me encantaría. Lo que pasa es que Jay está con la peña y con su programa muy pronto, así que va a ser difícil, pero a mí me encantaría.